hoy hemos publicado nuestro informe, que hacemos un análisis desde los casos que atendemos en nuestra oficina durante todo el 2021. En este informe detallamos los ámbitos. Primero hacemos cogemos los relatos relevantes de que para nosotros es muy representativa para visibilizar en diferentes ámbitos qué vulneraciones hemos detectado ámbito por ámbito, y después también presentamos medidas y recomendaciones que desarrollamos desde SOSRacismo, ¿no?, para que las instituciones puedan hacer cambios efectivos para luchar contra el racismo que existe, especialmente en funcionamiento de administración, en leyes y legislaciones, ¿no? Nuestra lectura de 2021, muy parecida a 2020, una triste realidad, pero el racismo sigue existiendo en una forma muy institucionalizada. Entonces ahí tenemos dos lecturas de este tono de desatención de parte de instituciones, puede llegar hasta maltrato, ¿no?, vulneraciones de derechos, desinformación, descoordinación entre instituciones, ¿no?, y cómo también hacemos esta lectura de discriminaciones indirectas que existe porque los requisitos de acceso a muchos derechos se excluye un sector de población. Estas últimas semanas hemos visto flexibilización de todo sistema de acogida, flexibilización de control de fronteras, ley de extranjería que llevamos años luchando con ella y nos parece que está hecho de hierro, que no hay manera de cambiarlo, aparte de algunos partidos políticos puede que nombren intenciones de hacer cambios. No hemos visto ningún cambio, pero en esta práctica sí que hemos visto muy obvio, muy directa, que cuando se quiso, sí que se cambió todo sistema, ¿no? Todo sistema de acogida, la ley de extranjería, todo. Y lo vemos una estrategia más, un peldaño más a categorización de personas del mundo, ¿no? Porque no olvidamos que Europa sigue externalizando fronteras, sigue con políticas de muerte en sus fronteras, tanto mar como tierra, a las personas que huyen de otras zonas como África, como Oriente Medio, como, ¿no?, tantas negaciones de asilo y tantos bloqueos de personas en las fronteras. Para nosotras, más que nada, parece por un lado hipocrética, ¿no?, de esta flexibilización que se están dando, y por otro lado hay que ver cómo las personas rubias y ojos azules han tenido más valor de otras personas que venimos de otros lados del mundo, ¿no? Lo vemos, otra expresión de racismo que existe hoy en día hoy en esta sociedad. La semana antes de que este año celebramos 30 aniversario de SOSRacismo como asociación aquí en Nafarroa, acabamos semana antes con una manifestación 26 de marzo, sábado, saldremos la una de esta Plaza Merindades, acabaremos con un acto en Plaza de Ayuntamiento, y lo que pedimos que cada persona y cada colectiva que venga aquel día con su cartón respondiendo a la pregunta ¿qué es racismo?, porque queremos visibilizar mil formas que sigue existiendo el racismo, cambiando formas, pero desde los cuerpos de, ¿no?, personas migrantes racializadas lo vivimos día a día, diferentes formas. Entonces queremos que traiga cada persona, cada colectivo, a su diagnóstico, su análisis y su vivencia personal, ¿no?, de que, qué caras de racismo nos atraviesa. Y con estos cartones, al final de manifestación, haremos una exposición, un mosaico, para señalar que el racismo sigue existiendo el día, aunque cambia formas o con otras formas nuevas que se van descubriendo. Pero para nosotros esta manifestación es muy importante porque es también un mosaico de muchas diferentes formas de resistencia que hoy existe dentro de la lucha antirracista, ¿no? Entonces, ¿no?, que queremos invitar a todas las personas que traigan, participan y que sean parte de esta lucha antirracista, que queremos visibilizar qué fuerte y qué diversa también somos, ¿no?, aquí en Nafarroa.